Adelante, Rafael. Bien, señores, y entramos en esta sección estelar de nuestro espacio almuerzo de negocios, agradeciendo a Lubricantes Amali y el agradecimiento al TIS por el auspicio de esta sección. Ponle alma, marketing deportivo, que tenemos a Claudio Irujo ya con nosotros en el día de hoy. Claudio, súper feliz y contento, ya que tenemos grandes ligas, ya que está haciendo ya su acostumbrado swing en los temas de golf. Aquí tenemos a Nelson también, que está en este día afeitado, qué bueno. Así que bienvenidos a los dos. No hay forma de entrar serio aquí. Este tigre es un fresco. Cuéntame, bueno, Claudio, ¿cómo va todo? Oh, yo se me nota que estoy feliz porque ayer empezó la MLB y yo soy coherente, como siempre digo, todo lo que esté ahora mismo dando un mensaje de que vamos hacia adelante, sí, sin importar todas las condiciones y todo, y evidentemente teniendo en cuenta todas las condiciones, claro, claro, y medidas de seguridad, yo lo aplaudo. Es una decisión valiente que va contra marea, si se quiere, pero mandando un mensaje claro de que las cosas tienen que seguir, que tenemos que seguir hacia adelante. No, y haciendo el aporte correspondiente también, porque óyeme, hay mucha gente trancada en su casa y necesitan cosas por razones de salud, por razones hasta de trabajo, están trancados en su casa y necesitan tener algún tipo de esparcimiento para la mente, ¿no? Distraerse un poco, y creo que la pelota en eso juega un papel fundamental. Así es. Ayer pudimos ver... Bueno, hola, Nelson. Hey, sí, Nelson, adelante. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, gracias a Dios. Viéndote que tú estás siempre con esa gorra de golf que me da envidia. Pero nada, eso es... ¿Te da envidia? Claro. Tengo como 4 meses que no me pongo la mía, pero bueno, Claudio no me quiere invitar, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, esto, ¿vamos mañana? Vamos mañana. Mañana es Día de los Padres, ¿cómo voy a ir a jugar? Mañana es sábado, el domingo. Ah, mañana es sábado. Ah, pues mira, sí, hablamos, hablamos después del programa. Pues mira, vamos a entrar de lleno al tema, y el tema es que ya, como empezamos diciendo, tuvimos ya nuestra apertura de temporada de la MLB, sí, ayer. Un juego entre los Nacionales y los Yankees, que irónicamente también no pudimos terminar de ver por el asunto de la lluvia, aunque ya era un juego oficial. Fue, por lo menos para mí, me parece, como les mencionaba, es muy esperanzador. Qué bueno ver que otra liga se une, y por ahí viene la NBA. Ya en Europa las ligas de fútbol también arrancaron. No sé ustedes, pero a mí no me pareció tan traumático ver el juego. Por lo menos en televisión, sí, sabemos que ya hay referentes de grandes deportes y partidos que se están dando sin público. Público. Me pareció genial que el que hiciera el lanzamiento de la primera bola fuera toda una eminencia en el tema de un infectólogo que ahora es casi un rockstar. Sí, el doctor Fauci. Porque es un mensaje también a que si no cuidamos, podemos seguir haciendo nuestra vida. Sí. Hay muchos aspectos positivos que quiero destacar. Y por qué no, al igual que cualquier otra actividad económica, deportiva que se está dando en el mundo, esta pandemia nos está haciendo evolucionar y vimos un juego un poquito más dinámico. Me pareció súper gracioso las felicitaciones de los jugadores cuando terminaban, hacían una jugada o un patazo, que era sin tocarse las manos. Sin tocarse. Genial. Yo creo, claro, que tenemos algo. Mira, yo te voy a hacer mi yo vi algunos highlights porque he tenido algún inconveniente por aquí con el sistema de mío de televisión paga por unos rayos que cayeron y eso. Pero vi unos highlights en redes sociales, en YouTube, y igual que tú,
no me pareció tan traumático el hecho de que no hubiera fanático, ¿no? Yo no sé si es que nosotros de repente estamos acostumbrados a que algunos juegos de la pelota dominicana hay poco fanático, pero de repente no me pareció tan traumático. Yo pienso que esta es una excelente oportunidad de probar cambios en las reglas de las grandes ligas y empezar a aplicarlas a partir de ahora de manera permanente. Yo creo que esta temporada, que sin ninguna duda va a ser una temporada que tendremos que ponerle un pequeño asterisco, porque no es una, no va a ser una temporada normal, va a ser una temporada recortada. Lo que es igual no es ventaja, es decir, que nadie se puede quejar de que la temporada sea recortada, pero va a ser una temporada diferente. Y yo creo que puede servir como una manera de probar reglas para lo que hemos hablado mucho en el programa, de acelerar el tiempo del juego, de acelerar, hacer el deporte un poquito más atractivo para los más jóvenes, para la generación Z y los millennials. A mí me resulta sumamente importante e interesante esa parte, de que esto sea una probeta, un tubo de ensayo de lo que pudiera ocurrir con el béisbol de las grandes ligas de ahora y en los próximos 100 años. También me parece interesante destacar en el juego, en el inicio del juego, cómo los dos equipos se montaron en el tema del movimiento de Black Lives Matter, sí, ¿no? Cómo los dos equipos se arrodillaron en el momento del himno. Sí. Creo que eso lo seguiremos viendo con los otros equipos también y el resto de la temporada. Y también otra noticia, quizá no, nada positiva, fue el tema de Juan Soto. Claro. Una noticia esta semana que está positivo con el COVID, ¿no? Y muchos de los fanáticos dominicanos, este primer juego de Yankees y Nacionales era ver Juan Soto, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Esperando pronta recuperación de este tema. Claro. Yo creo, Nelson y Claudio y Ravelo, que debemos de poner mucha atención ahora. No sé qué opinan ustedes, sobre todo Nelson y Claudio, que son más de publicidad. Poner mucha atención ahora al tema de las transmisiones, porque sin temor a equivocarme, vamos a ver cosas que no veíamos anteriormente en las transmisiones desde el punto de vista de publicidad, porque ya no tenemos tanta incidencia en el tema de los estadios con el público. Entonces, creo que vendrán cosas nuevas. No sé qué opinan ustedes. Bueno, te cuento, yo que vi el juego de ayer y te cuento que todavía a nivel de publicidad no te puedo dar un dato exacto porque no vi una novedad todavía. Pero en cuanto a la transmisión, tengo que reconocer, no sé si vieron algunos efectos que tuvieron... Lo que pudimos ver el juego, sí. Pudimos apreciar. Por ejemplo, con el caso de los lanzamientos de los pitchers, hicieron un efecto bien interesante que era poner los tres lanzamientos, no como se ponían antes, que era iban marcando la ruta, sino que lo ponían al mismo tiempo y se veía como el lanzamiento era diferente. El público podía apreciar para dónde cogía cada bola al mismo tiempo. De manera, o sea, simultánea. Un solo tiro. Genial. De verdad que yo lo estaba viendo con mi hijo y nos pareció sumamente interesante ese tipo de innovación. Pero disculpa, Claudio, pero lo que estás diciendo es muy probable que eso sea una nueva tecnología que se esté probando. Claro. Es lo que te digo, o sea... Son cosas que este año van a ser, de hecho, como dijo Ravelo, va a ser un año a lo mejor de prueba para implementar, claro, muchas cosas. De hecho, noticias importantes como la inclusión en el equipo de San Francisco de la primera mujer entrenadora ha quedado opacado porque es una temporada corta, pero también se están tomando decisiones de inclusión. No solamente el hecho de protestar contra el abuso racial y la protección de los derechos, sino que estamos viendo un equipo que tiene una coach en primera mujer. O sea, son muchos mensajes que la MLB dio en el día de ayer, sí, aplaudibles por la sociedad. Y a mí lo que más me gustó de quizá... lo que mencionaba Nelson, de que los jugadores todos se arrodillaran
en una actitud de protesta, es que la liga los está apoyando. Claro, es decir, se arrodillaron todos, gerentes, todo el mundo. Gente, todo el mundo. Es decir, que esa controversia que hubo en la NFL de que el que se arrodillaba era el patito feo y que todo el mundo lo miraba mal, no va a ocurrir con la pelota. Porque la misma liga está propiciando eso y está mandando una señal de, mira, nosotros estamos unidos con este tema. Hubo un tweet. Si tú te quieres ofender con que nosotros nos arrodillamos, ese es tu problema, pero nosotros estamos todos unidos y en línea con este tema, Claudio. Ya el presidente dio un tweet de los de él diciendo que se alegraba de la apertura de la temporada, pero que desde que se arrodillaran, eso era, él utilizó que ahí acababa el juego, decía. Sí. Pero ya estamos acostumbrados a ese tipo de... Bueno, pero al final también, de nuevo, es un tema de cuando tú mandas una señal de unidad. Claro. Es completamente diferente la receptividad, Nelson. Con eso mencionaba Rafa, con el tema de la publicidad, ya en otras ligas se están discutiendo diferentes soluciones y creo que de una forma u otra eso llegará también a MLB. Ya otras ligas también el tema de cómo aprovechar más la tribuna, las mismas camisetas, cómo replantear el uso de la camiseta y también quizá ahí, yo no sé, inventando cosas, quizá ahí hay una oportunidad para MLB también, que MLB siempre ha sido muy celoso, sí, del tema, sí, de la publicidad en sus uniformes. Pero con esta nueva realidad, quizá por ahí también hay una pequeña brecha. Sí. Vemos cómo toda la liga le saca mucho provecho a los uniformes. Quizá MLB, sí, también por ahí pudiera... Eso es verdad. Hacer algo. Mira, mi experiencia en estos días que he estado en el tema de la comercialización, y creo que esa realidad que les voy a comentar es extrapolable a todas las otras ligas, tanto en Europa como en Estados Unidos, es lo siguiente. Mire, señores, lo de la restricción presupuestaria que tienen todas las marcas ahora, o sea, no hay ninguna actividad comercial que se escape de esa restricción. Ahora, lo que sí se está viendo son alternativas de cómo mantener a flote bajo esta pandemia la actividad. ¿Qué es lo bueno de lo que yo he percibido en todas las reuniones que hemos tenido? Las marcas no se están retirando. Las marcas están buscando de qué manera participan, dan el apoyo en esta temporada corta. Pero, Ravelo, lo que viene para el año que viene, si tú sumas las innovaciones en cuanto a la tecnología, a la forma de hacer publicidad y al receso que van a tener las marcas, El 2021, si evidentemente esto se controla, que lo más lógico... Todo parece indicar que sí. Se va a controlar. Va a ser una gran zafra para las ligas. ¿Por qué? Porque van a encontrar presupuestos robustos, sí, de marcas que se han manejado, se han administrado ahora, pero también productos nuevos desde el punto de vista de transmisión y publicidad, como dijo Nelson, que van a ser capitalizados. Aquí las marcas que sean valientes y mantengan un apoyo, o simple y llanamente desde ahora empiecen a buscarle la vuelta, van a capitalizar muchísimo mejor. Yo creo que lo que está haciendo MLB ahora, como la mayoría de las ligas, porque no hay una liga que pueda decir, bueno, yo no tuve problemas. No, ¿y cuál? Todas tuvieron problemas. A pesar de que hay cosas que tenemos que tocar o que hablan del tema de inversión, y es que en medio de esta situación de negociaciones, de marcas que no están entrando, se le tapa un contrato como el de Mookie Betts por, wow, $365 millones por 12 años. Te dice, bueno. Bueno, pero eso es una inversión a futuro. Eso tampoco se puede ver como un negocio que está dejando dinero. Tú lo que estás garantizando, así lo veo yo. Los Dodgers de Los Ángeles están garantizando que van a tener un pelotero franquicia por los próximos 10 años. Y Mookie Betts, en ese contrato siempre es bueno ver la letra chiquita, que la gente nada más ve el número grande. Y el contrato de Mookie Betts, estaba leyendo ahorita un artículo, que él va a cobrar
la totalidad de ese contrato de aquí al 2044. Claro, porque son pagos diferidos. Son pagos diferidos, sí. Eso pasa con casi todo. Alex Rodríguez estaba cobrando no hace mucho. Sí, claro. Era Texas, que Texas le debía un dinero a Alex. Todavía le debe eso. Unos cheles. Sí, quería preguntarles ahí en el tema de Grandes Ligas una información importante que la dimos en el programa, pero la segunda parte no tengo la respuesta, a ver si ustedes saben. Y es que la municipalidad del equipo de los Blue Jays de Toronto le prohibió jugar en el estadio Rogers, sí, que es el estadio de Toronto. Sí. O sea, ¿qué ha pasado con eso? Eso se resolvió. ¿Dónde que ellos van a jugar ahora? Ellos van a jugar ahora en... ¿En Pittsburgh? En su cosa de Liga Menor, en Buffalo. No, te voy a decir porque... Habían varias opciones, ellos habían intentado... Sí, pero ya está definido, lamentablemente no. Tengo que buscarlo aquí, ahorita en la pausa lo buscaré. No hay pausa, vamos corrido hasta el final. Ah, bueno, ellos van a compartir el estadio con... Con otro equipo. Con otro equipo, lo voy a buscar con un poquito más de calma. Pero sí, eso se resolvió hace alrededor de 3 días, 3 o 2 días. Sí. De hecho, eso fue una de las preguntas que teníamos en la conferencia que hemos tenido. Sí. Y ya se había definido. Mira, muchas críticas a este ayuntamiento, pero es un tema de condiciones, que cada ciudad tiene una condición diferente. Ravelo, no podemos criticar a la, bueno, a la municipalidad siendo consistente, como bien yo decía, que no es posible que estemos cerrando los gimnasios y estemos abriendo las iglesias. Entonces, él no puede ser inconsistente. Si todos los sitios los eventos deportivos están cerrados, él no puede darle un tratamiento diferente a la MLB. Y eso fue lo que él dijo en la rueda de prensa. Yo lo siento, pero la ley no me permite abrirlo. Yo no puedo darle un tratamiento especial. Mira, ahí está. Como te había dicho, ellos van a jugar en el estadio de su equipo de AAA, que es en Buffalo, New York. Van a jugar en Nueva York. Qué bien. Que está, ¿sí? Buffalo está hacia arriba de lo que mucho normalmente frío, uno conoce como Nueva York, camino a las Cataratas del Niágara. Ese es el estadio de su equipo de AAA, los Buffalo Bisons. Ah, buenísimo. Okay. Ahí está. Mira, quería comentar rápidamente la iniciativa que han tomado. Creo que la van a ir tomando todos los equipos porque es algo que favorece la visual de las personas, y es que están vendiendo unas figuras de cartón que se colocan en los asientos con fotos de los fanáticos. Entonces ya los Mets lo hicieron, los Dodgers también lo hicieron, y así han empezado la mayoría de los equipos, han empezado a promover eso dentro de los fanáticos de sus abonos, que son los asientos que van normalmente detrás del catcher. Tú puedes pagar desde $149 a $299 por la campaña completa. Es decir, tú haces un pago desde $300 y la foto tuya va a estar ahí la campaña entera, como si tú estuvieras sentado viendo el juego. Que he emulado esto de la Liga de Fútbol Española. Correcto. Fueron los primeros en hacer este tipo de acción, de una manera de tú ser, de tú apoyar a tu equipo. Ese dinero va para una fundación. Es decir, eso no es un dinero que entra como ingreso por publicidad, sino que en el caso de los Dodgers, ese dinero va para la fundación de los Dodgers de Los Ángeles. Y con ese dinero van a estar quizá haciendo algunas donaciones a temas relacionados con salud y demás. Pero me parece interesante el hecho de tú integrar a los fanáticos en este proceso y de poner una foto de ellos y que ellos puedan sentirse motivados a ver los juegos para ver su foto ahí y sus amigos también. Es una idea sumamente innovadora. Yo hubiera preferido algo más digital, tú sabes. Yo pensé como que iba a haber más cosas digitales y más cosas electrónicas en los estadios de Grandes Ligas. Hay ligas que están explorando esa misma solución, pero con temas de realidad aumentada. Cosas virtuales, ¿no? Claro. Y otras ligas de básquetbol están explorando hacer algo similar a eso, pero con pantallas. En vez de poner... ¿Sabe que, en ese mismo orden, por ejemplo, la PGA, por el mismo hecho de que permite el distanciamiento social, esta semana anunció que van a empezar
a vender a personalidades o a personalidades y a, evidentemente, el que pueda pagar, porque va a tener un costo aparentemente muy alto para poder tener un grupo reducido, le van a poder permitir que ciertos invitados o personalidades importantes paguen para ver los tours en vivo. Porque no lo, tú sabes, van a empezar a permitir público, no masivo, sino ya con un costo mucho mayor, pero Ravelo quiere ver el PGA, Ravelo va a pagar un dinero importante y va a estar presencial. Lo único que no va a ser un público masivo, pero ya son, lógico, la PGA, el tipo de deporte que tiene y donde se practica, le permite esa facilidad. Yo creo que es el único deporte que de una forma u otra ha podido tener algo de público. Sí. Y es por la naturaleza de las canchas. Hay muchos campos de eso que usted sabe que están en complejos donde hay muchísimas casas, que son villas y viviendas. Entonces, todos esos propietarios de esa casa están siempre parados en el patio de su casa viendo los juegos y aplaudiendo a los jugadores. Uno dirá que, bueno, poquísima gente, pero alguien le vocea a los jugadores, por lo menos. Claro, claro que sí. Bueno, sí, la verdad que el tema del golf ha sido algo y es una lástima que el tenis haya tenido un revés tan, tan fuerte como el tema de este, el Adria Tour, donde varios jugadores que terminaron infectados, porque creo que era uno de los deportes que podía cumplir con esos requisitos de distanciamiento, un jugador allá, el otro acá. Sin embargo, todo se fue a menos 10, ni siquiera cero, a menos 10 con este tema. Y es muy posible que no se juegue tenis profesional este año, señores, lo que queda de este año. Ya el US Open ha hablado, independientemente de que ya sus instalaciones no están ocupadas, porque lo habían convertido en un hospital, pero... Ya suspendieron el torneo de Washington, que es un preparatorio para el US Open. Yo creo que no vamos a tener tenis profesional en este año, es una lástima. Pero creo que la experiencia fue muy negativa y no creo que los que organizan estos eventos de la ATP no quieran jugársela sin tener una vacuna a mano o sin tener algo, porque ya sería como llover sobre mojado con un tema de un muy mal manejo con este torneo. Mira, cambiando un poquito de tema, yéndonos un poco al automovilismo, la Fórmula 1 anuncia cambios importantes. Y para este 2020 se quedan fuera Canadá, Estados Unidos, México y Brasil. Brasil Interlagos, una carrera súper famosa, sí, porque siempre hay que terminar la temporada. Y lo que hizo la Fórmula 1 fue que incluyó 3 nuevas carreras en Europa. Se va a correr en Alemania, en Italia y en Portugal. Pero no deja de ser un golpe, con estos planes de expansión que trae la Fórmula 1, por ejemplo, esa carrera de Austin que venía cogiendo mucha fuerza, la de Estados Unidos. Y como decía, la carrera de Brasil es una carrera emblemática. A tono de broma, hay que reconocer que Mercedes y Hamilton han tomado en serio el tema del distanciamiento social, porque no hay quien se le pegue. Es verdad. Ay, ay, ay. Pero muy bien. Pero mira, vamos a despedir en radio para que nos quedemos unos minuticos más aquí, porque yo quiero oír la opinión de ustedes sobre si la Fórmula 1 se está volviendo aburrida. Yo quiero que ustedes me digan su opinión. Así que, Rafael, despida en radio para que sigamos unos minutitos por aquí. Claro que sí. Mira, agradecer a las marcas auspiciadoras de esta sección de Mercadeo Deportivo, agradecer a Lubricantes Amali. Y el agradecimiento a nuestros amigos de Altiz. Así que nos despedimos. Buen fin de semana. Y a nuestros auspiciadores oficiales, Centro Cuesta Nacional. Y agradecer a la Asociación La Nacional. Así que pásenla bien. Recuerden, distanciamiento. Es el fin de semana de los padres. Darle muchos cariños a esos padres buenos. Por Zoom. Exactamente. Y nos reunimos el próximo lunes en otro almuerzo de negocio. Y ahora pasamos unos minutos a nuestro canal de YouTube. Bueno, pues nada, jóvenes. Miren, yo
Yo estuve viendo, y de hecho lo hablábamos un poquito con Alfredo el martes pasado. Yo sé que eso es algo que ha ocurrido en diferentes etapas de este deporte, de la Fórmula 1. Yo recuerdo cuando Hamilton era un novato, y creo que estaba Vettel, era que estaba liderando ese campeonato. Él dio unas declaraciones donde dijo que ese campeonato era muy aburrido porque Vettel siempre terminaba de primero en toda la carrera. Entonces, eso viene siendo como la My The Play. Eso es que si el Licey gana mucho, los otros fanáticos de los otros equipos se quejan y que nada más gana el Licey, que está aburrido. Obviamente, el que es liceíta le encanta. El que es de Hamilton debe estar súper contento de que su piloto está ganando. Pero obviamente uno no puede perder de vista que si en una carrera en donde no importa lo que pase, Mercedes va a hacer la vuelta rápida, la pole position, va a ganar toda la carrera, y el que esté en tercer lugar está lejísimo de los dos de Mercedes, prácticamente se decepcionan los fanáticos de los otros equipos y dejan de ver los juegos. ¿Qué ustedes piensan en ese sentido? Yo quiero iniciar, Nelson, para darte la palabra, con un pequeño análisis que no pretende hacer un juicio de valor, simplemente hablar una realidad. El fanatismo siempre lleva a que tú juzgues o critiques una disciplina si te beneficia o no. Eso es natural de cualquier persona que sigue un deporte, sobre todo si es fanático de esa disciplina o, peor aún, de un equipo específico. Entonces, mira cuál es el pequeño análisis que yo te voy a decir. Por lo cual yo pienso que la pregunta es buena, pero como tú lo dijiste, es cíclica, porque eso siempre sucede. Es como, yo lo llamaría como el síndrome de Jack Veneno, que siempre ganaba. Eso pasa en todos los deportes. Si tú te fijas, la gente cuando ve un pitcher que es dominante, ¿a quién le gusta el juego? Al que le gusta la pelota. El que no le gusta mucho la pelota, se te duerme. Porque no, en su criterio de lo que es la emoción, no está sucediendo nada. En cambio, el que sí quiere ver un desempeño de un pitcher dominante, lo disfruta como si se estuviera acabando el mundo. Paso al caso del deporte, cuando la diferencia del deporte profesional y el amateur. Por ejemplo, cuando tú te haces un atleta profesional, hay una variable que siempre entra, que son los recursos económicos. Esos recursos económicos, cuando le llegó al piloto o al corredor o al atleta, quien sea el dominante, ya sea en ciclismo, ese atleta dominante, aparte de que es bueno, todos esos recursos hacen que él se vuelva el mayor ganador de esa disciplina. Y entonces empiezan siempre los comentarios. Ah, esto es... Pero la gente lleno y nunca pierde audiencia. Ahora, ¿cuál es la comparación? Tú te vas al deporte no profesional, a las disciplinas que no son profesionales, vamos a la Olimpiada, donde ahí sí tú ves, porque la misma naturaleza de lo que se practica ahí te pone, como que dicen, igualdad de condiciones, a la gente se aburre. Sí. Mira qué contradicción de la vida. O sea, sí. Tú no quieres que haya que uno gane siempre, pero cuando tú pones, por ejemplo, en la carrera de carros, hay categorías que son carros stop. Todos los carros son el mismo. Busca quiénes ven esa carrera. Nadie. Sí, así mismo. Bajo esa pregunta yo te voy a hablar un poco, te voy a hablar más desde el punto de vista como fanático. Y esa pregunta que te hiciste, Raúl, se ha hecho mil veces. Y yo ahí opino todo lo contrario. Yo como fanático, a mí me encanta ver las supremacías en los deportes. A mí me encanta que eso pase. Número uno, eso es lo que obliga a los contrincantes, a los otros equipos, a subir su vara. Ah, que el otro está ganando. ¿Y entonces qué tú vas a hacer? ¿Gana tú también? ¿Por qué ellos están ganando y tú no? O sea, y eso obliga a que suba el nivel de la liga entera. ¿Qué pasó con Golden State cuando estaba así rompiendo? Que todos los equipos tuvieron que reinventarse y ponerse los pantalones. ¿Entiendes? Porque si no, sabían que no le iban a ganar nunca. O la época de Jordan, Nelson, en la época de Jordan. Entonces la gente, si esa premisa fuera real, la gente no existiera fanático de esa época de Jordan, porque era una hegemonía. Pero tú quieres supremacía más grande que la de Tiger en los 2000.
Tiger no, que él no era extraterrestre, y la de Federer también. Gánale, exacto, gánale. O sea, dime. Bájate ahí. Creo que respondiendo a la pregunta de Ravelo, yo creo que esos comentarios son de los que no están ganando. Totalmente, ojo, totalmente. Son los fanáticos de Ferrari y de Red Bull. Ojo, y de Red Bull. Hay cosas también que han venido a profundizar ese tema de aburrimiento, porque nos explicaba Alfredo Nin que ahora hay una serie de técnicas y en los vehículos que dificultan el tema del rebase rápido, del atreverse a si estoy de ahí a ahí, hacer el rebase del piloto. Hay una serie de situaciones que han generado de que los vehículos no es que estén más lentos, sino que este tipo de emociones en las curvas y en las redes y en las rectas se limiten. Que si tengo que cambiar gomas, que si tengo que tirarme en los pies. Pero Rafa, que volvemos a lo mismo. Pregúntale a los fanáticos de Hamilton si no están emocionantes la carrera. Ah, sí. Es cierto. Exacto. Es cierto. Es verdad. Sí, sí, sí. Es que el que está perdiendo siempre va a encontrar una teoría para excusarse. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan, Rafa, escúchame, tú te acuerdas cuando las modificaciones que se hicieron a la Fórmula 1 quitaron el sonido el sonido local? Regularon el... Yo fui uno, esa temporada yo lo sufrí, porque parte de lo que uno disfrutaba de eso era el sonido de esos motores. Esa era la emoción. Imagínate ahora, ya eso es lo de menos. Cuando tú oyes en la fórmula eléctrica, tú tienes que asumir que van rápido. Exactamente. Es por fe que tú crees en ellos. Esa discusión, Ravelo, esa pregunta que tú hiciste, tiene cierta similitud con también una discusión histórica, y es el tema de los esteroides en muchos deportes, ¿no? Por ejemplo, un tema que a mí siempre me gusta discutir mucho, el caso de Lance Armstrong, que a Lance le quitaron todos los tours porque él estaba dopado. Pero yo siempre digo, cuando Lance se dopaban todos. No él, no, todos se dopaban. Entonces, para mí en deporte, ya es una opinión muy personal, ¿no? Para mí en deporte lo que igual no es ventaja. O sea, dópate tú y gana 7 tours, a ver si tú entiendes. El que venía atrás del segundo estaba dopado, el que venía tercero estaba dopado. Tú, dime, bueno, hay una serie en Netflix que lo Ícaro. Ícaro. Exacto. Yo le recomiendo a todo el mundo que lo vea antes de juzgar a cualquier atleta. Pero mira, en la Fórmula 1 también tiene sus noticias emocionantes, porque tú escuchar que un piloto como Alonso vuelve a la Fórmula 1 también genera muy buenas emociones, ¿no? Pero esa noticia generó, para que todo le buscan la quinta pata a todo. Esa noticia generó emoción, como tú dices, para los fanáticos de Alonso. Pero también tiene muchos comentarios encontrados que dicen, vean, que no hay generación nueva, no le van a dar chance al relevo nuevo de la Fórmula 1, que viene Alonso otra vez, pudiéndole dar esa plaza a un joven nuevo. Así mismo. Que está en la categoría inferior esperando ese chance. Entonces, también es salió, también es salió eso. Y hay mucho bueno, que bueno, los dos o tres buenos que han subido en los últimos años son espectaculares, porque ahí está Verstappen, que ha dado mucho de qué hablar, es un piloto súper bueno. Está este muchacho de Ferrari ahora, ¿cómo que se llama? El nuevo Leclerc, que es buenísimo también. Está Ocon, es decir, los jóvenes que están en la Fórmula 1. Me gusta Checo Pérez también. Sí, pero que ya Checo no es joven. Sí, pero ya Checo va a Checo va un veterano. Él es buenísimo. Él es buenísimo. Es buenísimo Checo Pérez. Él es buenísimo. No me lo maltraten. Óyeme, de las pocas veces que yo he visto un piloto terminando en quinto lugar y que todo el mundo por la página y por la aplicación de la Fórmula 1 dice que fue el piloto de la carrera, y tú dices, ¿cómo? Sí, pues cuando tú te pones a ver, Thierry empezó en el lugar número 12 y rebasó a medio mundo y terminó en quinto, pero él no puede hacer más de ahí, porque ¿qué es lo que él tiene? Un carro que le dieron que no se le para al lado a ninguno de los carros de Mercedes, ni de Ferrari, ni de Red Bull. Eso que te digo es fuerte, porque poniéndose uno un minuto en el lugar de esos pilotos jóvenes, todo el mundo emocionado de, voy a ver a Alonso otra vez, pero ¿qué habrá pasado por la mente de esos pilotos jóvenes que están guayando la yuca ahí abajo? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer en este equipo? También es verdad. Mira, está diciendo uno de nuestros seguidores a través del live en YouTube
que la Fórmula 1 es cíclica, porque hubo 7 campeonatos de Ferrari con Michael, 4 de Vettel con Red Bull. Entonces el tiempo de Mercedes y los otros equipos lo que tienen que hacer es caerle atrás. Yo creo que lo que es cíclico son las carteras de los dueños de los equipos. Ay, mi madre. Bueno, pero, señores. Pero lo de Hamilton es muy fuerte, señores. Hamilton tiene ya 90 poles. 90. 90 poles. Eso no es... Estamos hablando que el Chumi tenía 70 y cuánto, 70 y pico. O sea, Hamilton tiene 90 ya, ¿eh? Sí, sí, sí. No, la combinación, la combinación de Hamilton con Mercedes es imbatible. Es muy fuerte. Es imbatible, de verdad que sí. Bueno. Muy fuerte. Pues jóvenes, señores, no quiero abusar de su tiempo. Así que agradecerles estos minutitos adicionales que hemos estado por aquí compartiendo de estos temas de mercadeo deportivo. Gracias, Nelson. Gracias, Claudio. Y nada, a ver pelota esta noche en la televisión. Así es. Sí, señor, no pasa así ahí. Así buen que... Buen fin de semana. Mira, déjame mandarle unos saluditos aquí a la gente. Diablo, yo sí estoy como desatento hoy. Julio Alberto Sosa. Está también Marlon Hernández. Está Alejandro Montero. Irving Mercedes. Randy Hernández, Robinson Tavares y a todos los demás que estuvieron sintonizando nuestro live en YouTube. Muchísimas gracias. Y nada, nos juntamos el viernes que viene con Mercadeo Deportivo, el lunes con Almuerzo de Negocios y el domingo, aunque sea unas medias de esas que tienen mucho color y muchas rayas y mucha bolita, regálele a su papá. No, ay, ya le dijiste el regalo a Claudio. Regálele, ¿eh? Ya le mataste la sorpresa porque es que el hijo de Claudio habló con nosotros. Ay, Dios mío. Ya le mataste el gallo en la funda. Bueno, señores, nos vemos la semana que viene. Bye, bye. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.